Dos bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos arribaron este 21 de julio a Rumanía como parte de los ejercicios militares Bomber Task Force 24-4. Según un comunicado emitido por el mando europeo de Estados Unidos, US EUCOM, los B-52 volaron en formación con aviones de combate de Rumanía y Finlandia a su llegada a la base aérea de Mijail Colganiceanu. Este despliegue marca la primera vez que un bombardero estratégico estadounidense opera desde Rumanía, destacando la importancia estratégica en el contexto global actual. El general James Hacker, al comentar sobre la operación, afirmó que es crucial estar preparados para desplegar capacidades sostenibles desde grandes distancias. Estas maniobras, según el comandante, ofrecen una excelente oportunidad para perfeccionar tácticas, técnicas y procedimientos de combate ágiles. Además, subrayó la importancia de la colaboración con aliados para enfrentar tanto las amenazas actuales como futuras. El US EUCOM enfatizó que los despliegues regulares y rutinarios de los bombarderos estratégicos estadounidenses demuestran la preparación conjunta de Estados Unidos y la OTAN para integrarse con países aliados y socios anfitriones, disuadiendo amenazas y defendiendo la alianza. Este despliegue estratégico refuerza el vínculo transatlántico dentro de la OTAN y la cohesión entre las fuerzas aéreas aliadas, según concluyó el organismo. En otro contexto, el Ministerio de Defensa de Rusia reportó que cazas de combate MiG-29 y MiG-31 de las Fuerzas Rusas de Defensa Antiaérea interceptaron dos bombarderos estratégicos estadounidenses B-52H sobre el mar de Barents. Los cazas rusos obligaron a los bombarderos a ajustarse a su rumbo de vuelo, alejándose de la frontera estatal de la Federación Rusa para evitar una violación del espacio aéreo del país. Este incidente resalta las tensiones y la sensibilidad en las operaciones militares en las regiones estratégicas como el mar de Barents, donde las fuerzas de Estados Unidos y Rusia interactúan directamente en medio de políticas de disuasión y de defensa. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.